Mancho, mira recuperado, non hai ninguna sorpresa de última hora, non? Pues a verdad que teño equipo enfermo, enfermo, é unha pena, porque, bueno, hoxe pola mañan, por exemplo, iba a estar Pepe, non vai a poder, está con gripe. Onte preguntaba ya un dos capitás que pasou e tal, e que estamos todos resfriados, estamos regular. Quitón sigue con eso do pé, Dani, bueno, pues onte se fixo algo, non? Que este de volta. Estamos aí un pouquiño este tempo non nos está a facer ben. Empezou fai 3 semanas por algún do corpo técnico e dende aquela caímos todos. Sí, bueno, a ver, yo digo esto, pero no creo que nos vaya a influir para competir, ¿eh? No creo que nos vaya a influir, que seguro que vamos a estar a tope para competir, pero sí es cierto que nos cuesta. En el momento que el entrenamiento avanza, llega un momento que cuando ves a 10 jugadores con las manos a las rodillas y boqueando y apenas llevas 45 minutos de entreno, sabes, dices, bueno, algo bien no estamos, ¿no? Bien no estamos, físicamente bien no estamos, tenemos que recuperarnos un poco de esto que nos pasa todos los años, ¿no? Además, al estar tanto tiempo juntos, tantas horas juntos, cae uno y caemos todos, ¿no? Siempre es igual. Cada uno con mayor o menor intensidad. Mira el virus que a Dani lo ha tenido 7 días, cao, prácticamente. Los demás lo hemos ido pasando más o menos, ¿no? Y yo hace una semana estaba fatal y hace dos estaban Víctor y Gonzalo y Óscar. Ahora está Fran, es que bueno. Y los jugadores todos, pues está Pavel, está Pepe, está Rafa, Alberto, Quito, bueno, lo habitual del invierno, que no sé si llegó, pero como si llegara. ¿Bichardo partido? No, o partido de Ontinda non o vin, vou no ver agora despois do, bueno, despois da roda de prensa. Plantilla, Monso, ¿crees que Andorra podría estar más arriba? No sé, es difícil medir eso. Han tenido problemas con las lesiones, ¿no? Ahora Mar Blanche, antes Sada, aunque ya está de vuelta. Asier, Cengotita, Bengoa, que no ha podido ni debutar con ellos. Pero sí es cierto que es un equipo que su puesta en escena no es el de un debutante clásico, ¿no? Ellos incorporan, son capaces de incorporar a gente como Víctor Sada, como Ivanov, que hace 2-3 temporadas fue MVP o casi. Han estado muy cerquita de fichar a Nacho Martín, ahora Yaguay. Bueno, pues no es lo habitual en un equipo que sube, ¿no? Han mantenido a los jugadores más importantes de la LEP, que además están haciendo un papel excelente, como David Navarro y como Reiner, por ejemplo, ¿no? Son Green saliendo del banco, Trias. Yo creo que las incorporaciones, Betiño, que lo sacan de Lisboa, son de equipo, bueno, que quiere estar y permanecer, ¿no? Pero luego al final esto es como todo, ¿no? No es fácil, ¿no? Pero realmente ellos son un equipo que llega diciendo quiero quedarme, ¿no? ¿Se preocupa algo especial? Son un equipo veterano, un equipo que sabe jugar bien, ¿eh? Un equipo que sabe, me preocupa eso, ¿no? Que yo creo donde nos dan una paliza, entre comillas, es en eso. Nosotros somos un poquito bisoños y ellos son un equipo que maneja todas estas trucos o saber hacer, ¿no? Porque el truco suena un poco despectivo de los equipos que tienen experiencia, ¿no? Porque son un equipo, alguno debutante en la liga, pero son gente, no son los niños, ¿no? Ni el Reiner, ni David, como decía, por supuesto, Trias, Ivanov, Yaguay, Sada, son perros viejos y conocen el oficio. Un equipo con mucho oficio, eso es lo que más me preocupa. Bueno, o que hai que intentar estar á mesma altura, non? Sempre falamos do mesmo, estar. Eu estaba moi ledo porque todo aquilo que non ten que ver co talento, que además que é unha frase que repetimos sempre nesta roda de prensa, fixémolo moi ben. En Málaga, a pelexa polo rebote,
a loita se sente moito, moi moi se sente contra un equipo como era Málaga o líder, e que nos faltou, pues, bueno, como decía o Luxo, de fallar 7 tiros libres nun partido tan apretado como ia, porque ao final perdemos por 11 por 13, pero os que estiveron ali, que aquí hai xente que estivo ali, saben que estivemos o partido ata o último momento. E o acerto nos triples, que hai moitas acións francas que non somos capaces de anotar de tiros de dous. E entón, o que temos é que ter o mesmo traballo, a mesma disposición ao traballo, estar ben esas cousas, pero o tema do acerto, pois, dependerá. O que allá teñamos ese bo día que te llevemos contra o Barça, por exemplo, non? Pero o día de estudiantes que non tivemos ese acerto, pasámolo moi mal para sacar o partido adiante. Non somos un equipo, o equipo que somos, non? E sempre digo o mesmo, a veces se nos esquece, e nós non temos nunca papel de favorito contra ninguén. Andamos con o equipo de arriba atrás, non? Un pouco tamén, non? Sí, un equipo, como te decía, moi trabajadores, porque estos pibos dos que hemos hablado, Bogris, que tamén está haciendo unha gran temporada, esos pequeños, ellos manejan diferentes registros defensivos, ¿no? Tanto defensas moi agresivas, de 2 contra 1, la zona 2-3, que la utilizan prácticamente en todos os partidos, pero logo tienen algo que é su ritmo de juego, con un equipo, como te decía, sempre van a dar el pase extra, son listos, saben onde está el compañero, entonces alargan las posesiones. Es un equipo muy, muy difícil de jugarle, ¿no? El que haya visto el partido el otro día, por ejemplo, contra el Real Madrid, caramba, y contra el CAI, bueno, le pasan por encima al CAI, ¿eh? A un señor CAI, que venía de ganar en Baskonia y le ganan con mucha facilidad y con mucho oficio, te repito. Es que no son un debutante al uso, ¿no? Es que tienen mucha experiencia esos jugadores en esta liga. Sí, pero eso no tiene que ver con el oficio. Es que muchas veces el oficio lo que te permite es llegar vivo a esos partidos y tener la opción de ganar por uno o perder por dos. A lo mejor otro equipo con menos oficio pues ya llega 15 abajo, 20 abajo, ya no hay opción de perder por uno o perder por dos, ¿no? Pero en su casa han perdido con Real Madrid y han perdido por uno con Bilbao, pero con una canasta inverosímil de Axel Hervé, de esto que, bueno, pues, la metió, ¿no? Pero no, mira, ayer en Madrid también, es un caro cruz, tienen un tiro para ganar, lo fallan, falta, bueno, pues los tiros libres del otro, la verdad, esto de cuando están cerca, pero están en los partidos, y hace muy poquito en Sevilla la que ganan por 20 jugando espectacular, ¿no? No es esto de, bueno, es que lleva mucho tiempo ya, pero es que sin estar en la CB, la Andorra sí, pero Víctor Sada, Yaguay y Trías y estos no llevan mucho tiempo sin estar en la CB. Sí, é que está. Sin embargo, hace mucho Andorra pecou de inexperto. Perdeu en un partido, na miña opinión, xa o verás. Sí, pues vereino, porque o descargamos 11 pola mañán e vereino. Sí, fixo 15-10, se non me equivoco. Eu estive a seguirlo pola xornada virtual e estive en un partido todo o tempo, non? Non se despegaron. O equipo estudiantil, que me parece que os últimos partidos na casa viña de gañarlle a Barcelona e Madrid, que parece que era. Bueno, que é o termómetro de Andorra? Pero el termómetro de Andorra son muchos. Es decir, son Ivanov. No, porque hai jugadores que non conocéis que son, o tanto, ¿no? que son moi importantes, ¿no? Decía Ivanov, pero está aí Bogris. Yo creo que hay una cosa que ellos tienen, que es su polivalencia y su capacidad para mezclar estructuras de juego, ¿no? Y en función de las que tienen te hacen daño. Cuando juegan con 2-4 como Trias o Green, o cuando Betinho juega de 3 y Green al 4, cuando Green juega de 3 y juegan con los dos bases juntos, o juegan con los 2-5 juntos, tienen todas las posibilidades, un equipo muy polivalente en ese aspecto, ¿no? El termómetro me cuesta definirlo y reducir, no sé, Andorra a Navarro, ¿no? Que va octavo en la valoración, me parece, o entre los 10 primeros, y a Ivanov, me parece
demasiado periodístico, yo no me atrevo. Después de la cara que mostró el equipo en el partido del Mundi contra Barcelona, ¿qué nivel de exigencia crees que podría dar a hacer al equipo para este partido con un rival que a priori es más asequible? Claro, pero que nós non valoramos, non usamos ese tipo de... Para nós non é máis asequible, en absoluto. Para nós todos os partidos son igual de difíciles e nos costa moito traballo, que se podía decir o mesmo, cando o penúltimo partido na casa contra Estudiantes gañamos por un e hai un tiro deles para gañar o partido, ao final, non? É dicir, logo ganas o Barcelona, moi ben, pero que... non se pode medir o equipo por o último partido fixeche de sexto, non é o mesmo xogar contra o Barcelona que xogar contra Andorra ou xogar contra calquer outro equipo da Liga, non? Pero o que temos que facer é o que dicíase antes, exixencia máxima, para nós máxima, intentar facer ben todas aquelas cousas que non teñen que ver co talento, como xa dicía, defender ben, rebotear ben. E como caigamos na trampa de non respetar o Andorra, perdemos por 20. Pero es que, volvo a dicir o mismo, que Ivanov fai 3 anos foi MVP da Liga. E que Víctor Sada é un xogador de primeiro nivel que xa está de volta. Navarro está entre os primeiros, máis Bogris, máis Jaguay, máis Reiner, máis Green, que son un bo equipo, un moi bo equipo. Si, moito, Vital, a veces hablo con lo que sí, es que o equipo foi máis liberado contra os que son claramente favoritos. Es que si hubiera, ¿sabes? Es que el marcar esas citas en rojo es que es absurdo, porque además... ¿Tú percibes, sí, desde el banquillo, tienes esa impresión también de que a veces para los jugadores sería también lógico, además, es decir, es más cómodo, o es menos... Pero es una pregunta que tiene lógica, pero que yo creo que la tienen que responder ellos, ¿no? Es decir, nosotros generamos una ventaja determinada y o jugador se levanta para tirar e la mete ou non la mete, sabes, pois hai días que tenemos máis acierto e hai días que tenemos menos acierto. Hai un dato que se nos olvida muchísimas veces e que eu non me canso de repetir, pero es que es así, es la bisoñez del equipo. Es decir, cuando digo lo de bisoño, lo digo porque somos el equipo que tiene menos experiencia en partidos de Liga Endesa, somos el equipo que tiene más debutantes, que a veces parece que... Y entonces, ¿cómo se gana experiencia? ¿Cómo se...? Bueno, pues solo se gana con el paso del tiempo, ¿no? Y a veces pecamos de irregulares porque es lógico que lo seamos, pero que el equipo juega más o menos... Yo la verdad que en casa veo al equipo siempre muy, muy motivado y espero que volvamos a tener esa motivación, pero creo que aquí siempre jugamos... Bueno, y fuera también jugamos motivados, pero unos días tienes más acierto, otros días menos... Más que motivación... Pues no sé, desde el cuerpo técnico te garantizo que nosotros ponemos el mismo nivel de presión o el mismo nivel de no presión cuando jugamos contra un equipo, cuando jugamos contra el otro. Para nosotros, sabes que esa expresión de nuestra liga no existe. Nuestra liga es la Liga Endesa. Juegan 17 rivales e intentamos estar en los 34 partidos, al margen de quien sea el rival que tengamos enfrente. Perdón. No, al revés, era para agradecerlo. Yo decía en el partido contra Barcelona que el público ha sido básico, ¿no? Y que estaba convencido que había mucha gente que se había acercado por primera vez al básquet aquí porque venía a Barcelona. Y entonces, pues que le sirviera para ver que había un equipo aquí en Santiago que se llama Obradoiro y que se animasen a abonarse y demás, ¿no? Que ojalá sirviese para que esos nuevos que vienen por primera vez y dicen, caramba, qué bien lo he pasado, pues repiten. Porque... Y cuando te estoy diciendo esto es porque conozco a dos o tres que me lo han dicho personalmente. Caramba, qué bien me lo he pasado. Pues eso, ven, ya verás qué bien te lo pasas, ¿no? Porque luego además para nosotros es muy importante. En todos los partidos de casa, el calor de la gente, el calor de la afición, pues nosotros jugamos, o este equipo, por lo menos hasta ahora, van 16 jornadas para 17, está claro que el calor de la gente le ayuda bastante. Entonces, bueno, pues para nosotros, yo las vueltas que le doy es que quiero que San esté
como siempre, reventar y animando y apoyando, porque, porque es la razón de ser de este proyecto, sino que narices pinta el equipo, ¿no?